En uno de nuestros recorridos por el campo llegamos hasta Casa Blanca en el municipio de Ábrego. Aquí se dedican al cultivo del pimentón. Por eso en el programa de hoy queremos que conozcan cómo se desarrolla la siembra, cosecha y comercialización de este delicioso producto que además no puede faltar en la cocina de los colombianos. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Esto es Amigos del Campo. Bienvenidos. La popularidad del pimentón ha venido aumentando en el país en los últimos años, especialmente por el sabor que le da a las comidas, por su alto valor nutritivo y la buena rentabilidad que ofrece al productor. Así que buscando un cultivo de pimentón para conocer cómo se desarrolla la producción de esta hortaliza, llegamos hasta el municipio de Ábrego. Nos adentramos al corregimiento de Capitán Largo y en la vereda Sitio Nuevo encontramos la finca Casa Blanca, dedicada al cultivo y comercialización del pimentón. El pimentón es una hortaliza de la familia de las solanáceas que tiene en común la ausencia de picante. De este existen alrededor de 2.300 especies en todo el mundo. A ellas también pertenecen el tomate y la berenjena. El fruto se encontró a principios del siglo XX a partir de la selección humana de variedades naturales. Proviene principalmente de México, América Central y Sudamérica. El cultivo de pimentón es muy parecido a la mayoría de los cultivos donde todo comienza con la siembra de un semillero, en donde un tiempo deberá permanecer la semilla creciendo y desarrollándose. Bueno, el pimentón primero se hace el semillero, pues a los 35, 40 días se trasplanta y a los 90 días empieza a dar fruto. Para iniciar, se van distribuyendo las semillas a una profundidad de 2 a 3 milímetros. Se debe evitar plantar las semillas muy juntas porque provoca el desarrollo de plantas débiles que serán difíciles de hacer crecer. Entre 8 y 20 días después, es importante estar observando y cuidando constantemente las plantas de pimentón para que empiecen a germinar. Y entre esos 8 y 20 días después, aquellas plántulas de pimentón empiezan a germinar. Justo antes de trasladar las plantas, es necesario cavar la tierra para adecuarla y añadirle abono o compost para enriquecerla. Es importante también buscar una zona soleada, ya que los pimentones necesitan la iluminación diaria. A los 2 meses de la siembra, cuando las plantas tengan más de 15 centímetros de altura, con 5 o 6 hojas, es hora de plantarlas en un lugar donde darán fruto durante varios meses. Vaya, al mes comienza uno a amarrarlo. Y ya se le mete la primera marrana. A los 15 días vuelve por la segunda. Entre que él, a la medida que se va levantando, se va amarrando. A los 90 días comienza a dar. Puede estar durando, depende como te la mata. Las plantas de pimentón que son amarradas para levantarlas son generalmente más saludables, con pimentones más fáciles de cosechar. Las plantas sin amarrar crecerán a lo largo del suelo, haciendo que las mismas se enreden, que los frutos se pudran y que las plantas sean propensas a enfermedades. Además, el peso de la fruta puede hacer que las ramas se rompan si no tienen el soporte adecuado. Sin embargo, y como ya lo mencionamos, existe una gran variedad de pimentones, o pimientos, como se le conoce en otros países. Así que es posible que el método de cultivo apropiado dependa del tipo de pimentón que se haya sembrado. Vaya, al mes comienza uno a amarrarlo y ya se le mete la primera marrana. A los 15 días vuelve por la segunda. Antes que a la medida que se va levantando, se va amarrando. Este es un proceso que genera gastos económicos, entre otras variantes, a la hora de invertir en este cultivo, pues son 22.500 plantas de pimentón brotando fruto durante todo el año. Pues en amarrar, estando después que haya, que tenga bastante gasto, se van aproximadamente 500, 600 mil, 400 mil por amarrar, cada 15 días. Esto hace 15 días se amarró, pero ya ahorita como él se aguanta un poquito ya, pues entre de 15 o 10 días tengo que volver a seguir amarrando ya aproximadamente cada mes, tiene que seguir uno amarrando ya ahorita ya. Pero las primeras amarras por ahí cada 15 días, porque tiene más, levanta más rápido
el gajono. Todos estos procesos se realizan durante todo el año, con el ánimo de proteger la planta y brindarle las mejores condiciones para su crecimiento y producción de cosecha. Como cualquier otro cultivo, el de pimentón debe recibir un tratamiento adecuado, debe sembrarse en suelos aptos para su desarrollo y debe recibir el suministro de agua y temperaturas adecuadas para poder obtener los mejores productos de sus frutos. Los cambios bruscos de temperatura son críticos para la planta de pimentón, llegando a darse anomalías y desequilibrios en esta hortaliza. El cuidado de no dejarle caer mucha plaga y estar fumigándola de dos veces por semana, una vez, depende a lo que se le puede, como se le presente, pongamos plaga, daño, cualquier daño que tiene que estar uno fumigándolo. El cultivo de pimentón puede llegar a generar costos más altos que otros proyectos agrícolas, entre otras cosas, por los insumos requeridos para eliminar contaminantes, o la plaga, como le llama el señor Wilfrido a esas enfermedades u organismos que atacan contra el sano crecimiento de la planta durante su producción, lo que hace que los ingresos al comercializar el producto sean menores. Y no solo eso, además se deben erradicar los pimentones en descomposición que aún se encuentren prendidos a la planta, pues este podrá enfermar a los pimentones sanos. No dejarle el picho, no dejárselo en la mata, porque eso le afecta mucho a la mata. El picho se saca así en toda la calle, en toda la mitad de la calle, para que a la mata no, porque a la mata no se le puede dejar el picho, porque daña la mata. El picho eso es como un veneno para la mata. Entonces, para que el cultivo de pimentón no se acabe, toca que quitarle el picho. El pimentón es sensible a hongos, bacterias y virus. Algunas de las enfermedades más comunes son las podredumbres, la roña o sarna bacteriana que provoca manchas en las hojas, la seca o tristeza que produce un marchitamiento irreversible en la parte aérea de la planta, y la ceniza, que es una enfermedad cuyos síntomas son manchas amarillas en el fruto. Por eso la entrega de don Wilfrido a su cultivo es una constante. Desde que comienza el día, comienza también su labor en el campo. De las 6 de la mañana, 5 de la mañana, me levanto. Si necesito regar, yo a esa hora me levanto a poner el riego. Y ser cualquier otro trabajo, todo el santo día trabajando. Y es él quien asegura aquella conocida frase que dice que no hay trabajo mejor hecho que el que hace uno mismo. Que uno, si busca al obrero, y el obrero no tiene el mismo cuidado que tiene uno, nada. Tiene que llevarlo uno para que no se estropee mucho, para que no salga mucho daño. Pero aquí hacemos una pausa con los cuidados que debe tener el cultivo y dejamos de hablar del proyecto agrícola para mencionar el agricultor, o la agricultora mejor, porque sí, las mujeres campesinas siempre serán la mejor compañía de un proyecto agropecuario exitoso. En la mayoría de nuestros programas hemos querido destacar la labor de la mujer campesina. El programa de hoy no es la excepción, por eso queremos que conozcan cómo es el día a día de una mujer que vive en el campo. Las mujeres desempeñan un papel primordial en el mundo y en la economía rural, tanto en países en desarrollo como países desarrollados. Su participación en el sector agrícola resulta de vital importancia, pues contribuyen en gran medida a la erradicación de la pobreza y del hambre, al acceso a una educación universal, así como al fortalecimiento de un desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacen? Luz Neira nos cuenta. La mayoría de mujeres de acá del campo trabajamos el cultivo. Eso es la mayoría, muy poca la que no trabaja el campo. Mi trabajo es jornalear y me levanto a las 5 de la mañana y enseguida tengo que venirme para el trabajo a las 6 de la mañana, cojo trabajo. Las mujeres también contribuyen decisivamente a la economía y representan una gran parte de la mano de obra agrícola en todo el mundo. La señora Luz Neira, por ejemplo, tiene una función específica en este cultivo, una función que a primera vista parece apta solo para hombres, pero que por el contrario ella y algunas de sus compañeras llevan a cabo a la perfección. Aquí coger el pimentón, por ejemplo, el pimentón se coge el que esté más maduro, el pintón el que esté bastante pintón y el más maduro, y se saca el picho. El patrón lo contrata a uno para coger todo el día.
pero a veces no se puede coger todo el día o a veces no se puede coger toda la mañana porque son cierta cantidad de canastas. Por ejemplo, son por ahí 200 cajas, ¿no? Entonces, como hay 8, 6 obreros, 7 obreros y el pimentón está muy cargado porque por lo menos en este cultivo, una vez estábamos cogiendo el pimentón y yo cogí del surco mío, cogí 10. Un otro compañero mío cogió 11. Y eso como a las 10 de la mañana se cogieron 200 cajas de pimentón. Pero ella trabaja con amor, pues le apasiona lo que hace, por eso lo disfruta. Me encanta, es una bendición, para mí es una gran bendición. Yo me he beneficiado económicamente, pero bastante, bastante. Porque es que este trabajito es un trabajito rentable, porque el día nos pagan, a nosotros el día completo nos pagan 30 mil pesos el día. Y pongamos que trabajemos 3 días en la semana, son 90 mil pesos. Y si uno trabaja más, eso junta plata bastante uno para muchas cosas. Y aunque ama lo que hace y lo hace con entrega y dedicación, el deseo de progresar y ver prosperar a su familia es el mayor factor de motivación que la impulsan a venir cada día que sea necesario y cumplir con su labor de recolectora, porque tiene un sueño, uno bien grande en su mente y en su corazón. Mi intención, pues yo trabajo en esto y tengo 2 hijas y yo quiero ayudar a mis hijas en el estudio de ellas. Yo, el pensado mío es que ellas puedan estudiar la universidad y ahí yo poderlas apoyar económicamente. Ese es el pensado mío. Dentro de la vida rural, la contribución de la mujer a la economía es aún menos visible y valorada, no solo en el hogar, sino en la producción agrícola misma. El trabajo que las mujeres campesinas realizan diariamente es poco reconocido por parte de la sociedad, principalmente por no mostrar de forma directa la ganancia monetaria, ya que no existe un salario para las amas de casa, que en este caso son también amas de la finca y amas del cultivo porque lo cuidan y dedican tiempo y esfuerzo. El cuidado de los hijos y los animales, la realización de las labores de la finca y cultivos, cocinar para los trabajadores, en fin, los oficios diarios del hogar y los aportes en la administración y el manejo de las finanzas, entre otros, hacen parte del trabajo diario de una mujer campesina, labores que tienen gran influencia sobre la economía. Solo por dimensionar el costo de dichas tareas, vale la pena preguntarnos, ¿cuánto costaría pagar estas tareas a trabajadoras particulares? Pero con ella, son más las campesinas que trabajan en el proceso de recolección del pimentón. Pues traen entre 5 o 6 obreros para recoger 200, 300 canastillas. Hay pimentones que duran 5 meses, puede ser 8 meses. Hay cortes que duran hasta 1 año, depende de cómo te la mata. El estado de madurez apropiado para la recolección del fruto varía de acuerdo al destino o a su uso mismo, a las preferencias del consumidor, a condiciones comerciales y al tiempo de conservación, entre otros. Generalmente la recolección se realiza cuando el fruto está maduro, pero de color verde, aunque también se puede hacer cuando tiene un color rojizo o amarillo. Depende de los pedidos que haga el comprador. Se puede estar cogiendo 200, 300, 150. En una recogida. Sí. Y por ejemplo, durante toda la cosecha de todas las plantas que hay, más o menos cuánto se alcanza a recoger. Pues aquí cansó dar cogidas de 600 y pico canastillas, 500 y pico, 400 y pico. Durante la cosecha se debe evitar causar daño a las plantas para no afectar las frutas pequeñas y permitir así que éstas puedan seguir desarrollándose, lo que favorece la cosecha de frutas por más tiempo. Este proceso de recolección se desarrolla en diferentes etapas o periodos del año. Ya ahorita pues sigue ya pasando la primera fruto que hay más adelantado, ¿no? Después viene el segundo corte que llamamos los otros, ¿no? Ya esto de aquí para abajo, ya esto está ya va a seguir, ya da este corte ya. Ya de pronto, ya entre 15 o 2 meses, viene lo que es la segunda
segunda cosecha. Depende como sigue la mata. Si la mata sigue buena, ¿no? Pues si ya, pongámosle que hay un daño, pues ya eso es eventual, pasa el fruto. Luego de este proceso de recolección comienza una siguiente etapa y es el empaque de las cajas. Cuando las frutas se empacan en el campo, a medida que se recoge la cosecha, se colocan directamente en las cajas en que se entregarán al primer comprador. Los pimentones serán transportados al lugar de empaque, en algunos casos específicamente en predios grandes. Allí los esperan los empacadores, otro equipo de trabajo dispuesto a clasificar y organizar la cosecha que se entregará al comprador. Acá lo que estamos haciendo es empacando el producto. Esto hay que arreglarlo bien, seleccionarlo bien. ¿Cómo se selecciona? Por ejemplo, toca que sacar este así grueso a un lado, una canastilla. El parejo en otra, sacarle el picho que tenga bien arreglado y por ahí el rayado que tenga para que se vaya bien seleccionado y guste bien en la plaza. No voy a decir que los pequeños van a un lado, los más grandes sí. Al otro. Sí, el pequeño va a un lado, el grande al otro y si tiene rayado y picho a otro lado, arreglarlo bien arregladito. Tenemos 3 días a la semana, sí. Trabajamos 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes trabajamos. Esos son los 3 días que se manda carga para Bucaramanga y Cúcuta. Luego de este proceso de selección, los pimientos son pesados por cajas con una proporción específica según lo requiera el comprador. Esta canastilla se pesa de esta cesta de 15 y medio, 15 kilos y medio, 15,50 se va. Esta se va de eso. En ocasiones se convierte en un negocio familiar. Esto lo compra mi hermano, yo a él le trabajo, le recojo la carga, se la empaco. Y él la envía para Bucaramanga. De aquí lo sacamos, lo montamos, lo cargamos al camión, el camión tira para Bucaramanga, esto va para la ciudad de Bucaramanga. Esto sale directamente para Bucaramanga. Las frutas cosechadas deben estar protegidas del sol, inclusive cuando estas son transportadas. Para reducir el movimiento de las frutas durante su transportación, es importante mantener en buenas condiciones tanto los caminos como el transporte. El pimentón tiene un aporte calórico importante, mucha agua, fibra y casi no tiene grasas, por lo que es muy apetecido. Además, los altos contenidos en vitamina C, vitamina E, A, B1, B2, B3, B6, minerales como el fósforo y magnesio, potasio y calcio, además de ácido fólico, carotenos, entre otros, nutrientes más que suficientes para el buen funcionamiento del organismo y todos en un solo producto, el pimentón. Toda esta información deja al descubierto lo bueno que es para todos que se cultive un producto tan provechoso como este, que además cada día toma mayor fuerza en la industria agrícola del país. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado. La invitación entonces es a consumir el pimentón, que además de ser un producto delicioso, también tiene altos niveles de nutrición que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro organismo. Si Dios lo permite y desde otro mágico lugar, nos volveremos a encontrar en esto que se llama Amigos del Campo. Hasta entonces.